Buenas amigos y amigas, sentíos bienvenidos de nuevo a The Forest. Aquí ya sabéis, como siempre, con vuestro buen amigo Beldrion. Muy bien amigos, aquí estamos, hoy voy a hacer un capitulito así especial porque tenemos que conseguir más alcohol, tenemos que conseguir también más placas base, vale, más cosas así, más armadura, vale, tenemos que conseguir bastante más armadura y todas esas cosas. Y en principio así, cosas así, recursos para poder ir acercándonos al final del juego, ¿vale? También porque van a sacar la nueva versión, la versión definitiva, el 30 de abril, ¿vale, amigos? Y nada, a ver si podemos cazar caníbales, a ver si podemos encontrar tal, sobre todo también dinamitas, que creo que directamente, no sé para qué abro esto, sí, me quedé sin dinamitas completamente en el anterior gameplay. Y muy bien, amigos, pues lo primero que voy a hacer, yo creo que sí. Y también plumas estarían bastante bien. Sería bastante grande para podernos ir haciendo lo que son flechas y estas cositas. Podría haber usado el tirachinas. Mira, aquí tenemos a otra desgraciada. Y si la tiras, mejor. Ahí estamos. El cielo, ¿no? Algo le pasa al cielo. Hay un ovni ahí en el cielo, amigos. Vale, pues tenemos que tener ya lo que son 5 plumas. Y junto con un palo nos hacemos flechas. Como no tengo alcohol, ¿vale? No las puedo hacer incendiarias. Y para ir a donde está la dinamita, tenemos que ir a un poblado que está a la derecha de donde voy a ir yo, ¿vale? Siguiendo paralelo hacia allá, como en diagonal. Ahora cuando llegue lo enseñaré en el mapa, amigos. Bien, amigos, ya estoy llegando al pueblo, ¿vale? A su poblado. Está ahí donde está la chinchetilla roja, ¿vale? Estoy llegando ya por aquí. Ok. Y por aquí en una de estas casas tenemos dinamitas, ¿vale? Si nos dejan un poquito en paz. Mira, aquí hay más placas base, por si necesitamos más placas base, ¿vale? Si os voy enseñando así recursillos y cosas. Aquí hay un ordenador que podríamos sacarle también. Vale, aquí tendríamos refrescos, ¿vale? Directamente, por si necesitamos refresco. Dice, jodín, pues necesito pillar refrescos, porque no tengo. Mira, que es otra cosa que... Aquí hay un cartucho de dinamita. Vale, aquí están los cartuchos de dinamita también. Vale, que ya los hemos obtenido. Vamos a ver si podemos coger alguno más. Refresco, refresco. Ok, por vete un refresco, ya que estamos, y cógelo. Vale, tenemos así refresquillos, también telas. A ver, podría ir haciendo cosas. Vale, más telas, que siempre vienen muy bien. Más refrescos. Lo pone por ahí. Vale, y les gorroneamos, amigos. Les gorroneamos todas las cosas que veamos. Vale, por aquí, por allí. Eso son más bebidas. También tenemos cuerdas que podemos llevar encima. Y nada, tenemos aquí... Mira, aquí hay una maleta. Vale, pilas, que está muy bien para la linterna. Están bastante bien. Y sobre todo eso, también hay maletas, vale, que podemos abrir. Estos son bengalas, ¿vale? Para la pistola de bengalas, que está donde la parte delantera del avión, ¿vale? La cabina. Voy a abrir esto por si acaso. Vale, más bengalillas. Vale, o sea, aquí hay un pequeño alijo de todo. Y hay caníbales también. Huyen de mí. Vamos a ver si podemos hacerles pupa. Y estas cosas. Esta no parece ser comestible. Vale, nos hemos zumbado a uno. Pero allí está toda la tribu. No os exagero, amigos. Voy a abrir, en vez de esto, voy a abrir una hoguerilla, hoguera básica. A ver si podemos recargarnos. Y si te mueres, mejor, amigo. Ya sé qué le pasa, porque se le ve así de raro. No sé, la versión 0.73 está dando así algún problemilla. A ver, este, porque este tiene fuego. Conviene eliminarle. Qué curioso.
vamos a ir cogiéndoles. Le vamos a ir poniendo ahí. Ya, normal que esté manchado en sangre. No me extraña. Y aquí es un lugar donde spamean pajaritos. Tú también. Vale, acordaos que los caníbales también sueltan armas, amigos. Voy a encender la hoguera. Aunque bueno, los huesos se pierden, yo creo. Vamos a ver si zumbamos a este. O bueno, vamos a ir encendiendo la hoguera, sí. No, no, no. No quería eso. Quiero encender la hoguera. Si no me zumban. ¡Buah! Pajarito cocinado. No se quema el pajarito. Ven, amigo. Y hacemos lo propio también. Y le vamos a quemar allí. Delante de su churri, amigos. Vamos a quemar delante de su churri. Y a la churri, espérate que también. Ay, mira, una plumilla. Plumillas. Sí, qué mal es. Digo, vamos a liarla, pero bien parda, amigos. Esto es porque yo ya lo tengo, ¿vale? Un garrote. Ellos también sueltan armas. Y aquí vamos teniendo huesos. Vale, las calaveras no, no me las coge, porque ya tengo todas. Les tenía que haber cortado la cabeza para hacer bombas cabeza y todo eso. Vamos a ver, empecemos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2 y 3. Y nos lo ponemos. 4, 5 y 6. Con otras 3 telas. Y nos las ponemos. Por eso es muy importante tener telas. Quiero avivar el fuego. Ahí estamos. También estamos al loro, que no vengan más. A saco. Avívamelo, sí. Que es una hoguera básica. Tampoco creo que dé para mucho. Ahí tenemos otro hueso. Porque justo nos dan 6 cada caníbal. Sí, están llamando a los colegas. 2, 3, 4, 5 y 6. ¡Ey! He quitado un hueso sin querer. Ok. 2, 3, venga. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y nos vamos recargando de armaduras. De armadura, amigos. Vamos a intentarnos fundir a la chica esta, que nos huye. Y reponemos telas. Le seguimos robando. Así les enfadamos, digo yo. Les enfurecemos también. Pero realmente es que estamos en sus tierras, ¿no? O sea que también es normal. Vienen juntos los capullos. La quería hacer ahí un Batris. Ahí esquivarme, amigos. Que no, que no. Cógele. Vamos a quemarle también. Quiero toda la armadura repleta, amigos. Ya sé que puedo coger infección, pero tengo aloe vera. Tengo aloe vera encima. Otra cosa que también vendría bastante bien reponer. Y parece ser que se han largado. Todo es que no nos venga un luchador de sumo, un gordoco de estos enormes, sino el jorobe y todo esto. Vamos a avivar un poco el fuego, ¿no? Muy bien. Por allí están corriendo, por allí corre alguno. Como por allí. Está la chica, pero no se atreve a venir. A ver si viene y nos la zumbamos también. La matamos. Entre terribles sufrimientos. No, hombre, no. Pero bueno, nos la zumbamos, amigos. Vamos a ver otros 6. Ahí estamos. Ah, le quita un hueso. Y bien, ya vamos teniendo más armadura. Somos fosforitos. ¿Qué pasa? ¿Qué porque tenemos infección o algo de esto? ¿Pero cómo te has podido levantar? Si te estoy dando con una katana del suelo. Lo siento. Pero es así, el asunto. Hay que hacer más armadura. Ahí, a saco. Armadura a saco. ¡Uy, va! Tenemos aquí otro valiente. Premio para el caballero. Señor. Tú, brazos. ¿Qué te pasa, brazos? Dios. No quiero perder la armadura. Me estoy cosechando. A ver, normal. Como para seguir vivo. Después de pegarte 50 katanazos.
A ver, normal. ¿Qué pretendes? Y nos quedaría, yo creo que matar a otro caníbal, amigos. Bueno, para coger más huesos también deberíamos matar a más. Que es una barbaridad los que hay que matar, ¿eh? Es una verdadera barbaridad, todos los que hay que matar. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok. Ahí estamos. Y por allí hay más casas. Por allí hay otras casas de caníbales. Se acaba de quemar. Te tenía que haber cortado la cabeza. No les estoy cortando la cabeza. Porque nos podemos hacer cabeza bomba. Se puede usar como arma. Vale, explosivo. Se puede usar como arma. Como arma también la pistola de bengala. Lo cual está bastante bien. También tenemos la pistola Flintlock. Ya sabéis, la pistola de chispa. Se puede usar para la defensa. Ok. La videocámara. Tenemos bastantes cosas, amigos. Y así termina de quemarse este hombre. Y nos vendría bastante bien. Hay un ovni, en serio, en el cielo, amigos. Bien, bien, bien. Aquí tenemos a otro. No, 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 pero no te vayas. Ven, ven. Buah, detrás tuya no me voy a ir. Estoy cosechando los palos aquí. Los palos. O sea, estoy cosechando los huesos, amigos. Vamos a ponérnoslo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2 y 3. Ok. Nos la ponemos ahí. Sí, señor. Nada, si viene para acá el valiente aquel, cojopendo, amigos. Ven, amigo, ven. Ven, mira, si te estoy robando. Mira. Te robo y esas cosas. Ah, que eres una amiga. He metido ahí un quiebro ahí, todo raro, ¿eh? Venga, ahí estamos. Caníbal muerto, abono para mi huerto, chavales. Vamos para allá. Aviva y échala ahí. Y ya con esta, si no nos joroba nadie más o cualquier historia, teníamos toda la, tendríamos toda la armadura llena, ¿vale? Toda la armadura, que es lo amarillo que está al lado de la vida, ¿vale? Tendríamos toda la bendita armadura, amigos. Crudo. Ok, a ver si se quema. Y también tendríamos que ir a buscar más alcohol por algún punto, por algún sitio. No sé si es que solo saldrán en las cuevas ya. Antes estaban por la playa, había mazo de alcohol, amigos. Pero ahora nada, de nada, de nada. Vale, y con esto nos completamos la colección primavera-verano de armaduras todo guapas. 3, 4, 5 y 6. 1, 2 y 3. Y nos la ponemos. Y estamos totalmente con la armadura puesta. Vale, aquí podemos cogerle más telas, más historias. O sea que venir a sitios de estos está bastante bien. Si no os encontráis algún gordaco, alguna historia, que tengáis que emplear más potencia de fuego, cosas así. Vale, muy bien. Y nada, me preocupa bastante lo que es el tema del alcohol, amigos. O sea que me voy a ir a buscar. Lo que pasa que no sé es dónde. No, que no sé es dónde. Pero me voy a ir a buscar alcohol. Mira, aquí hay maletas. Ahora hay suerte. Vale, medicamentos, que los tengo llenos. Vale. Y aperitivos también. Ok, por aquí hay más maletas. A ver si nos sale alcohol. Me gustaría, me quedaría muy tranquilo. Pero veo que no. Nos da muchas medicinas, nos da muchas cosas, pero el alcohol, nada de nada. Vale, cinta. Vale, ya lleva. Ah, mira, pues si tenemos muchos snacks, cómete un aperitivo, eso es. Y ahí estamos. Vale, si aquí hay otro, pues cómete otro y coge ese. Y así por lo menos nos llenamos. Vale, nada de nada de alcohol, o sea, nada, nada, de botellitas de alcohol de estas típicas. Hostia, qué susto me ha dado, chavales. ¡Ay, voy, voy! Que no te cuento esto, pero si no sé ni dónde correr. Me ha quitado dos armaduras de golpe, pero ¿qué dices? ¡Bicha! ¡Bicha bastarda! ¡Déjame en paz, bicho! ¡Bicho! ¡Vais! 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 ¡Vais, mala bestia! ¡Vais! Ahí hay un bidón de gasolina.
Pero que viene a por mí, amigos. Que me voy a quedar sin estamina al final. Tío, déjame un poco en paz. Dios, me va a quitar toda la armadura de golpe. Estoy por matarme, amigos. Dios, es que no puedo correr ni nada, de nada. Madre. Me caigo y me mato. Uy, no me he matado, chavales. No me he matado. LOL. Me ha quitado cuatro armaduras de golpe, chaval. Cuatro cachos de armadura. Buah, ya venía a defender aquí el fortín. Me tenía que haber ido antes, amigos. Voy a ver aquí en esta barca que hay. Porque ya que he bajado así a lo... a lo gore. Vale, una mísera cuerda. Por aquí no hay nada. Y no me jodas que ahora no puedo subir. ¿Se podrá hacer el piolet por aquí? Amigos. Vaya putada. Iba a ser las aventuras, locas aventuras de aquí, de Belrion. Ah, vale, se puede escalar. Entonces se puede bajar al agujero tal cual. Tal cual, con el piolet, amigos. Y también paso de gastar explosivos y estas cosas con el bicho. Si es que eso es precisamente lo que estoy recolectando. Nos ha quitado mazo de cachos de armadura. Y ha venido además con refuerzos. ¡Qué cabrito, amigos! Muy bien, amigos. Ya estoy aquí en la base. Ok, ya es de día. Voy a comer un poco. No sé si habrá agua aquí en los recipientes. No hay nada de agua. Nada. Nada de nada de nada. Ok. Pues voy a beberme una lata entonces, un refresco. Ok, que poco llueve, amigos. Vale, lo que voy a intentar acto seguido va a ser coger, intentar encontrar alcohol. Que sea por la playa, incluso pajaritos. Si veo algún pájaro, darle así, haciéndome flechas. Alguna historia, porque la verdad es que necesitamos recursos. Me ha jodido un montón. Me ha quitado cuatro caníbales, vamos. Los cuatro últimos que había matado para ponerme la armadura me los ha quitado. ¡Ey! He encontrado un alcohol, amigos. Aquí había un refresco. Madre mía, me he encontrado un alcohol y llevo la vida dando vueltas, amigos. Pero la vida, mira, por aquí hay más alcohol, menos mal. Ok. Vale, por aquí hay dos botellitas de alcohol. Sí, por Dios. Por aquí tenemos más de esto. Vale, pues vamos a fabricarnos. Vamos a ver. Con una de estas, otra de estas. Otra de estas. Y de estas. Eso es. Vale, ya más bombas no puedo fabricarme. Vale, más cócteles molotov. Tampoco. Vale, pero teníamos flechas que no estaban con fuego, ¿no? Estas. Vale, es que nos lo ventilamos enseguida. Amigo, nos lo ventilamos enseguida. Tenemos ya 35 flechas de fuego. También cosa útil. Estos son placas base. Vale, que no puedo llevar más. Y necesitaremos más alcohol. Sobre todo para tenerlo así bien pillado y bien de todo. Vale, aquí ya sabéis, tendréis más placas base. Esto es dinero. Dinero obtenido. Son más placas base, más placas base. Ok. Ok, ok, ok. Y nada, voy a seguir tirando. Me voy a dar todo el rulo hacia la isla, porque es que no encuentro absolutamente nada, nada, nada de alcohol. Yo no sé si es que lo habrán guardado más en las cuevas o en alguna historia. Probablemente. Los caníbales lo dejan ahí como si fueran... Ah, mira, ya, hablando de caníbales. Allí tenemos a unos pocos. Bueno, tenemos cuatro caníbales. Lo cual tampoco es poco. Soy vuestro dios, adoradme. Eso para empezar. ¡Ey, ey, 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 ey!
¡Ey! Joder, que me quitan mazo de armadura, chavales. También es que me he metido muy a saco. Voy a dejar que recupere un pelín, coño. Voy a hacer una hoguera con vosotros. Ey, ¿dónde te has ido? Madre mía, me ha hecho todo el lío ahí. De hecho, voy a ir haciéndola porque aquí él huye. Hoguera básica. Aunque rápido vuelve, amigos. Rápido, rápido vuelve. Me va a pegar un baño. No quiero coger infección. Vamos a ir. Ya vendrá, ya vendrá. Uy, va. Sí, le voy a cortar la cabeza. No, el brazo no, el brazo no. La cabeza. ¿No puedes llevar más cabezas? ¿Qué narices? Cabeza bomba. Ah, que solo puedo llevar una. Ah, solo puedo llevar una. Ok, vale, mi gozo en un pozo. Mi gozo en un pozo, amigos. Muy bien, y mi hoguera que me acabo de fabricar. Aquí, vale. Ok, me la tapaba el caníbal. El canibalazo. Me han dejado jodido de armadura. O sea, no me está saliendo rentable esto. Quiero también quemarte el brazo. No puedo cogerte el brazo. Vale, pues enciéndeme la hoguera, si es que soy capaz. Ahí. Vale, ya están ardiendo. Por lo menos aquí tenemos a unos pocos. Mi gozo en un pozo, amigos. O sea, quitaríamos estos tres y a otros tres. O sea, qué barbaridad. Y parece ser que ha huido, sí, definitivamente el otro. Se lo ha pensado mejor y ha salido por patas. No se queman los pájaros, son ignífugos. Son totalmente ignífugos los pájaros, amigos. Muy bien, aquí tenemos ya huesos para parar un tren. Pero aún así no son suficientes. Vale, pues venga. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Con eso no es. 1, 2 y 3. Qué tocada de narices. Lo de la armadura, que te la van jodiendo. Tienes que ir pillando más armadura. Creo que me hace falta un hueso, ¿no? ¡Ah! El del brazo. Claro, qué putada. Solo tengo 5. ¡Ah! El brazo no lo puedo quemar. No los puedo quemar así. No, lo cocino, ¿no? Qué putada. Bueno, por aquí viene otro pringao. ¡Pringao! No te vayas, que quiero ser tu amigo. Vale, pues voy a seguir avanzando, buscando más alcohol, que ya es que no tengo. No tengo nada de nada. O sea, es que esto, qué barbaridad. El alcohol es un hándicap bastante cojonudo lo que han puesto. Vale, he localizado a otra tribu de los Brady, de estos. Espero que no me revienten. Hola, sí, soy vuestro enemigo. ¡Ey! Me mete un combo ahí, el pavo. ¡Ey! ¡Joder, chaval! ¡Qué cabrón! ¿Tú también quieres? Estamina matándoles, chavales. Te quedas sin estamina matándoles. Vamos a hacernos otra hoguera básica.
La encendemos. Yo creo que sigue el mejor, ¿no? Guárdame el mechero, amigo. Y vamos a echarles ahí. Que ardan. Tenemos a cuatro caníbales. Madre mía, me voy a dedicar todo el gameplay intentando hacerme una armadura completa y no me la jodan. De verdad, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Y aún así deberían sobrar los huesos y esas historias. Bastante complicadillo, ¿eh? El tema del alcohol, de verdad, ¿eh? En serio. Creo que ahora lo han metido como más en cueva, ¿no? Ahora tardan un rato en quemarse, lo cual es bastante jodido. Voy a dar un rulo por aquí, a ver si veo alguna historia. Nada de alcohol, es que nada de nada de nada. Nada, amigos, nada de alcohol. Nada, cero. Cero, un lagartijo por ahí. Y nada de nada. Y vosotros que estáis acampando, tampoco. Nada de nada. Ok. Vale, pues nada, voy a ir donde ellos. A que me den huesos ricos. Mira, ya de hecho hay un montón. No sé para qué narices me he ido. Parece que tardan mucho, pero no. Vale, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me van jodiendo la armadura. 1, 2 y 3. ¡Ey! Ahí estamos. Y coge más, y tenemos un montón. No sé qué narices. Te estoy teniendo una perturbación en la fuerza, amigos. O sea, ¿qué narices está pasando? O sea. Voy a mirar un momento las opciones gráficas. No sé qué narices está pasando, amigos. Muy bien, amigos. Ya he cogido todos los huesos. He tocado un poquito las opciones gráficas porque me hacía algo raro el de Forest. No, no sé debido a qué narices. A ver si por lo menos ya lo he corregido algo. Os pido disculpas. Y nada, voy a seguir mi periplo, mi odisea, encontrando alcohol. Madre mía, viene toda la tribu por ahí. Viene toda la tribu, amigos. Voy a pasar del tema completamente. Voy a beber un refresco. Así repongo también toda la energía. Son demasiados, yo creo, para meternos con ellos. Teníamos que matar un par de caníbales. Tendríamos la armadura completamente. Si no nos tocan, no nos dan ningún guarrazo, no nos dan nada. Y nada, yo no sé por dónde ir. Si tirar, seguir por la costa. Por allí vienen. Joder, vienen un huevo. Vienen tres. Joder, cuatro caníbales. Madre mía, no pueden venir en grupos más pequeños. Siempre vienen un huevo. ¿Dónde narices hay alcohol? Ahora, y hay otros cuatro, madre mía. Sí, señor. Y el alcohol no hay ni para atrás. Gente, ni para atrás hay alcohol. Vale, por aquí parece ser que sí hay algo. Aunque sea una mísera botellita, ¿vale? Por aquí sí que hay una botellita, aunque sea, amigos. ¡Qué narices! O sea, de verdad. ¡Qué narices! ¡Qué narices! Madre de Dios. Vale, y por aquí me parece que hay un bote de pintura por algún lugar. Vale, aquí tenemos cráneos. Muy bonito todo. Vale, aquí no hay nada en esta de aquí. Y igual yo qué sé, se encuentra uno algo. Pues mira, uno algo, se encuentra un caníbal por allí desprevenido. Eso empezando por ahí. Vamos a darle, pero bien. Sí, que de dónde ha salido. Y lo típico, amigos, vamos a hacernos una hoguera que al final me voy a quedar sin palos, pero bueno, eso es fácil de encontrar. Enciéndela. Eso es, avívala un poquito. Y vamos a quemarle. Por aquí que había un alcohol. No sé si es que habrá alguno más. Aquí hay placar base. Aquí hay dinero. Tampoco veo mucho más recurso. Bombas me parece que no podemos hacer más, ¿no? Cócteles Molotov tampoco. Pero bueno, para tener más alcohol así a mano y a vista. Y necesitamos también
Necesitamos también los huesos de este hombre y necesitaríamos matar a otro caníbal. Está siendo una verdadera odisea matar a los caníbales y conseguir la armadura completa. Una verdadera odisea. Aquí no hay nada, ¿no? Venga, que mate, hombre, pesado. Ahí estamos. Vale, pues vamos a ello. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ey, no, con un palo no. Ahí está. Y bien, casi completa la tenemos. Voy a seguir avanzando. A ver si veo algún otro alcohol, alguna otra historia. Pero vamos, se nos está haciendo de noche. Vale, así de noche me he encontrado unas maletitas. Así tenemos suerte. Pero bueno, por lo menos son recursos. Siempre son recursos. Mira, aquí también tenemos alcohol. Y vamos a abrir esta maletita. Ahí estamos. Ábrela. Ahí. Hay una chocolatina. Pues mira, cómete una y cógela. Siempre nos dan recursos las maletas. Están bastante bien. Aquí hay otras dos. ¡Ey! Ahí. Vale, una pelota de tenis. Y por aquí hay otra. Ok, pero es que no dan alcohol las maletas. Antes daban alcohol. Medicamento obtenido. Ok. Yo juraría que tenía todos los medicamentos, pero bueno, dicen que no. También yo creo que tiene bastante bug, ¿eh? La versión está 0.73. Porque a mí me pega bastante errores gráficos. Tengo un ordenador modernillo, ¿eh? Ya. Ahí hay un caníbal, amigos. Espero que sea, solo sea uno. Y nos podamos completar la armadura. No voy a ir corriendo mucho porque quiero llevar la estamina completa. O sea que vamos, que tampoco es fácil, fácil. ¡Ey! No, 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 pero no, no huyas. Ven, ven, si quiero ser tu amigo. A llevárnosla un poquito por aquí. Voy a volver porque creo que como tengo una hoguera hecha por allí, espero que no me jodan ahora los caníbales. Sí, efectivamente hay un caníbal. Espero que no me haya visto. Porque llevo el cuerpo de su colega aquí muerta directamente. Como sí que me he ido a tomar por saco, desde la hoguera. Madre mía. O igual me he pasado de largo, puede ser. O la estamina de este hombre, madre mía. Sé que se puede hacer un energy mix. Lo cual suelo pasar del tema y no debería, ¿no? Porque te quedas sin estamina en un momento crítico, te lo tomas y se acabó. No sé dónde narices he dejado la hoguera. La he puesto. No sé dónde narices he puesto mi propia hoguera. Que he hecho, ahí hay un refresco, no puedo llevar más. Pero si no, me voy a fabricar una ya mismo, ¿eh? Sí. Porque tampoco es cuestión de ir por aquí con un cuerpo aquí. No me puedo. Ah, mira, está allí la hoguera, ok. A ver si llego ya, porque es que este hombre se queda sin estamina, pero vamos, así, vamos. ¡Pum! Vale, que maté. Ahí, que además se estaba medio apagando la hoguera, ya. A ver si puedo quemarla y vuelvo a la base. La ardua tarea, chavales, de conseguirse una armadura completa, os lo aseguro. O sea, ardua tarea, chavales, amigos. Muy ardua. Te matan, te quitan la armadura, te vuelves a poner. Madre mía, qué barbaridad. Sobre todo el bicho ese enorme que ha venido antes, qué barbaridad.
Me ha quitado ahí cuatro partes de la armadura de dos golpes, amigo, no sé. Y es que me ha pillado totalmente desprevenido. Vamos, ni me lo había imaginado. Aquí está un hueco de la pistola, ¿vale? Fuimos el otro día por ella, la pistola pirata. Vale, rápidamente la cogemos todos los huesos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2 y 3. Ahí estamos. Armadura completa. Muy bien, amigos. Pues voy a tirar para lo que es para la base, ¿vale? Para la casita. Y ahora nos despedimos, gente. Si sale algo así y tal, os lo pondré. Y todo esto, amigos. Muy bien, pues aquí estoy donde la base, ¿vale? He conseguido traer toda la armadura. No me ha molestado ningún caníbal, nada de nada. Tampoco es que llueve nada. O sea, esto es increíble. Nada de nada de nada. Madre de Dios. Y nada, amigos. Pues ya sabéis, este ha sido un capítulo así, algo extraño. Nos hemos ido así de aventura a matar caníbales, sobre todo. A encontrar, buscar alcohol, que es dificilísimo de encontrar. Supongo que habrá mucho por las cuevas. Y nada, ya sabéis, si os ha gustado, un buen like, un me gusta. También os podéis suscribir a mi canal Belrion, que es vuestro canal, tanto en YouTube como en Twitter. Nada, amigos míos, nos veremos en el siguiente capítulo de The Forest.